haciendo un repaso y un balance de todas las leyes que hemos aprobado. Nos encontramos no solamente los senadores, sino que también nos acompañan los diputados y el cuerpo de concejales del Frente Cambia Mendoza. Ha sido desde los legislativos un año bastante positivo para nosotros, apalancado siempre en la gestión de Alfredo Cornejo, que es nuestro gobernador y nuestro líder político, en esta nueva forma de ver a la provincia de Mendoza y en este nuevo modelo de gestión que él ha ido imponiendo, un modelo de gestión que tiene como premisa básica y como premisa esencial hacer de Mendoza un estado eficiente y bregar por la eficiencia en la prestación de los cuatro servicios básicos del estado, como son la salud, la seguridad, la educación y sobre todo los servicios de administración de justicias. La administración de justicia en estos 3 años de gestión y sobre todo en este año, en este último año, han sido un poco la vedette de las 60 leyes. Nosotros hemos hecho en senadores 63 sesiones, hemos aprobado 60 proyectos de ley, 26 de esos proyectos, recién en la reunión de bloque, el senador Bondino los especificaba más en detalle, tienen que ver con los servicios de administración de justicia. Entendemos que la administración de justicia es un servicio que va atado a la seguridad, teniendo en cuenta que una de las principales tareas de los legisladores del oficialismo es, bueno, acompañar a los proyectos que envía el Ejecutivo, pero también hemos tenido distintos proyectos que han sido aprobados por los senadores, distintas iniciativas de senadores y diputados nuestros. Y algo que no he dicho y que aprovecho la oportunidad propicia, ya que están todos ustedes acá, Mendoza hoy es la primer provincia en la Argentina que termina de cerrar todas las paritarias. En el día de antes de ayer cerramos las 20 paritarias de la provincia de Mendoza con el 23% de aumento en 4 tramos, 14 de ellas y 6 con un aumento inflacionario mes a mes, con un incremento de salario mes a mes. Y decimos el gobernador porque la verdad que lo que hacemos, lo hacemos apalancado en la gestión y en la forma de liderazgo que tiene hoy Alfredo Cornejo. Nosotros llegamos a la provincia de Mendoza en el año 2015 y la verdad que estaba devastada la provincia, ya mucho se ha hablado de eso. Nosotros estamos en el segundo paso que ya hemos ordenado, fiscal y administrativamente, haciendo eficientes los servicios. Bueno, ahora miramos para adelante, esperamos enfrentar este año electoral. También hemos tenido el acuerdo que se ha licitado, no es un acuerdo, sino que es una licitación que se llevó a cabo de Portezuelo del Viento, una licitación muy esperada por todos los mendocinos, una obra que ronda los 2.000 millones de dólares. Nosotros lo que buscamos, no hay que ocultarlo, buscamos ganar San Rafael como buscamos ganar el resto de los departamentos también, que no controlamos hoy día. Nosotros el frente Cambia Mendoza, como todos saben, tenemos 13 de los 18 intendentes. Obviamente que vamos a aspirar y este trabajo a ganar el resto de las intendencias, las 5 intendencias que hoy no tenemos ganada, pero lo hacemos sobre la base de un trabajo sólido y sobre la base del convencimiento de un modelo de gestión que es el que queremos trasladar a todos y cada uno de los departamentos que hoy no estamos gobernando.